El gobierno de Michoacán, a través de la Procuraduría Estatal, inició la investigación sobre la muerte del periodista Pablo Madrid, ocurrida este domingo 15 de septiembre, mientras viajaba por la carretera Morelia-Uruapan. En las próximas horas, la propia Procuraduría, que ya está iniciando las averiguaciones, sobre todo con la declaratoria del chofer que participó, que por cierto está ileso en este percance, seguramente la Procuraduría les brindará una información puntual y precisa. El vehículo de Pablo Madrid impactó contra una unidad que invadió el carril contrario, tripulado por Mauro Gabriel Sánchez Espino, originario de Nahuatzen, en el kilómetro 14 a las 15:30 horas de este domingo. No hay indicios de vinculación con el crimen del diputado Osvaldo Esquivel el miércoles, del que el reportero fue testigo. La Procuraduría estará no solamente atenta, sino con un gran interés de conocer precisamente los hechos relevantes y los detalles de este suceso, y reitero, la misma Procuraduría emitirá el informe. Mares Camarena declinó precisar la ausencia de acompañamiento del testigo presencial de un crimen y declinó establecer premeditación en el incidente vial que terminó con la vida de Pablo Madrid, de 64 años. Todas estas cuestiones en su momento serán seguramente respondidas en los boletines que oportunamente brindará la Procuraduría del Estado. Las investigaciones serán conducidas por la Subprocuraduría Regional de Morelia. El chofer responsable del percance está herido y en calidad de detenido. Con información de Fátima Paz Informa, Quasar TV.